sing, lucky groovy melody, the ending has no crack in here. I love just a casual melody. You won't have a casual song. Yes, no, you have this melody. All I did was divide your head. Cachorrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Doba Dech. En Rockwell, con un valor de la suerte del 93%, todavía nos mantenemos con una suerte buena. Espero que no baje y que siga subiendo al 100%, porque no estaré tranquila si esa barra no está llena. Bueno, pues darle duro donde nos quedamos. Un breve recordatorio. Pues que los tipos de Chicago atacaron a Bakshi. Bakshi, por alguna extraña razón, sigue vivo. Se madrió a todos. Jan pudo proteger su virginidad. Y bueno, pues aquí estamos. Solamente Bakshi y Jan quedan en todo este relajo. Veamos qué más pasa. ¡Dale duro! Bakshi me estaba mirando antes de que me diera cuenta. Dos ojos como los de una serpiente, sin emociones. Me mira. Y... ¡Teme! ¿Dónde coitz la uta? ¿Dónde orge? ¿Tú? ¿Por qué les disparaste? ¿Por qué no fue a mí? ¿Sirukayo? Como si supiera eso. Estaba a punto de ser violado. Tenía suficientes motivos para disparar. Ahora resulta que fue por eso. Vomitó mucho y luego Bakshi se movió. Dejó de prestarme atención de nuevo. Chale, somos ignorados. Comenzó a mover su cuello como una serpiente que notó la señal de un ratón. Coitzre. Ore a kumido goe. Modosta no mide. Mate y agata. Estos bastardos. Estaban esperando hasta que mi guardia se hubiera ido. Maldición. No eran solo unos simples perros callejeros. La información se filtró y caí en la trampa. Bakshi se tambaleaba por el camino como una bestia que olfatea algo desde esa dirección, como si se hubiera percatado de algo. ¿Este tipo se va a ir? ¿Estoy salvado? ¿Podré escapar?
No. Si la herida de este tipo no es fatal, siento cómo el peso y la frialdad de la pistola transmitida a mi palma de repente se hincha. ¿Por qué? ¿Debería acabar con él ahora mismo, por detrás? ¿Por qué no me atreví, por qué no me atrevo a disparar? Maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy dudando? Oh, ¿es en serio? ¿Decisiones ahorita? ¡Diablos! A ver, ¿debo de hacer algo con las esposas que tengo puestas o debería simplemente escapar? Ok, según la guía, debo de elegir la primera opción, que es debo de hacer algo con las esposas que tengo puestas. Ok. Como sea, primero debo de hacer algo para deshacerme de estas esposas. Una breve pausa. ¿Ya se dieron cuenta que nuestro valor de la suerte acaba de subir? Ahora ya está el 96%, o sea, 4% y ya tengo una suerte del 100%. ¡Qué padre! Poquito a poquito y ya tendremos más suerte. Sigue, Jan, sigue, Jan. Tomé buena decisión. Nada, solo porque la guía. Porque tengo la guía y pues me guía, ¿verdad? おい、この基地が野郎、待ってよ。この手錠発生もういいだろうが、おい。Oye, ¡ey, maldito loco! ¡Espera! ¡Quítame estas esposas! Ya no es necesario que las tenga puestas. ¡Oye! El loco bastardo no me responde. Bakshi, como si hubiera encontrado algo, continúa avanzando de regreso al bosque por aquel camino. ¡Maldición! ¡Deja de estar jodiendo! En cualquier momento podría dispararle a este moribundo. ¿Y por qué no lo haces? Me aclaro ese hecho a mí mismo, quien está en condiciones para poder disparar. O eso es lo que trato de asumir. Malditas sean todos, malditos cabrones. Y me acaba de marcar algo nuevo aquí. Cadáver que no se mueven y esposas. Esposas del punto, ¿no? El punto a tratar. Bueno. Aunque realmente no sé para qué diablos sean estas cosas, ¿no? Realmente no sé. Sigo sin saberlo. Puedo dispararle y matarlo en cualquier momento. Repetí esas palabras en mi estómago como un hechizo y seguí a Bakshi mientras avanzaba por aquel camino. El loco se detiene en el camino como si se hubiera dado cuenta de algo. Y ahí, ¿un auto? しゃらくせえ隠し方しやがって。 Maldita sea. Vaya forma horrible de ocultarlo. Bakshi dice eso mientras gime. Finalmente entendí la razón por la que ese automóvil Ford estaba estacionado allí. ¿Son de los tipos de antes? Bakshi no parecía dispuesto a responder a mi pregunta. Desconfiaba de los alrededores, observando todo con horribles ojos fríos, y después de unos segundos se instaló en el lugar, y luego se movió. Bakshi abre la puerta del conductor del Ford y se cuela adentro, y finalmente respira como si estuviera un poco aliviado. よし、猫一匹いね。くそ、シカゴのカエル野郎ども。見張りも後詰めも置いてねえ。ふざけやがって。Bien, no hay ni siquiera un gato. Malditas sean los tipos idiotas de Chicago. No dejaron ni siquiera un guardia para que vigilaran.
Vaya broma. ¡Nave! ¡Cusare! ¡Cusare! ¡Manco ero! ¡Domo de! ¡Me han subestimado! ¡Malditos sean todos aquellos hijos de puta! ¡Maldición! Bakshi vomita nuevamente, pero cada vez que vomita, la sangre rojo-negra se derramaba desde su herida en el costado, desbordándose por el espacio entre sus manos. ¡Malditos sean! ¡Ellos han dejado su auto! Bakshi se cuela en el asiento del conductor del Ford chorreando sangre. Yo vi el Ford balanceándose y temblé. ¿Este tipo se ha subido al auto para irse solo? Antes de que eso ocurra, debo de matarlo y robarle el auto. ¡Maldición! ¿Por qué sigo dudando? Frente a mí, cada vez que Bakshi se movía, el Ford se sacudía. Bakshi, ya te vas a meter con Jesus otra vez. ¡Maldito sea! He caído en su trampa. Se atrevieron a emboscarme en un punto perfecto. ¡Jodidas sean las pelotas de Jesús! Les juro que me maté de risa cuando traduje esto. ¿Qué tienen que ver las bolas de Jesús con lo que te está pasando, Bakshi? Bakshi sale del auto con algo en sus brazos. Bakshi escupe maldiciones contundentes. ¿Desde dónde se filtró? ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Por poco y muero! ¡Maldita sea! Bakshi recoge algo que parece haber sacado del coche. Cuando abre aquella caja de aluminio, saca algo que parece terriblemente fuera de lugar en este lugar. Y eso era una jeringa nueva. Dentro de la caja de aluminio había también algodón blanco puro y una ampolleta marrón familiar. Al observar bien, vi que habían varias ampolletas alineadas. ¿Es en serio? ¿Tan rápido y otra decisión? Esto no había ocurrido antes. A ver, ¿y ahora qué? ¿Será droga como creo que es? ¿O es droga? Bueno, creo que aquí debe de haber una diferencia, ¿no? Pero les juro que también esto es droga. Yo creo que Yaku, la droga, se refiere a la que sí te daña. Y este tipo de droga creo que es droga, pero buena, es decir, medicina. Al menos yo así lo veo, porque a las medicinas también se les suele decir droga. Así que tomémosle como que esta droga Yaku es la droga mala y la que tiene los kanjis es la buena. Y según la guía debo de elegir la segunda opción. Ok, entonces Jan piensa que lo que acaba de encontrar Bakshi es droga, sí, pero de la buena. Bueno, según yo. Pues bueno, si la guía dice esto, pues vamos aquí. Droga. Por alguna razón recuerdo aquel color amarillo en la zona habitual de los barrios bajos,
aunque no recuerdo exactamente dónde o cuándo las vi, o cuándo lo vi. En el territorio de la organización. Yo fui traicionado por la organización. No, Jan, ¿te estás creyendo realmente lo que Bakshi te está diciendo? Te está labrando el cerebro. Yo no creo que te hayan traicionado, la verdad. Y miren, por alguna extraña razón, nuestro valor de la suerte ya es del 97%. Genial. CR5. Por la mafia de Deiva. Deivan. Maldición, maldita sea. ¿Por qué he tenido que pasar algo como esto ahora? Perdón, ¿por qué ha tenido que pasar algo como esto ahora? Y me acaba de aparecer otra cosa. ¿Y ahora qué? ¡Ay! Estos kanjis no los reconozco. No les podría decir qué dice aquí. Comen. No traduje estos kanjis. ¿Tú? ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Eres Lucky Dog! ¿Todavía estás vivo? ¡Mierda! ¿Qué pedo con Bakshi, güey? ¿Cómo que todavía está vivo? Creo que Bakshi está tan herido que se le olvidó por completo que ya no estaba siguiendo. Hace mamó, pinche Bakshi. Así me hizo reír. Bueno, pero lo vamos a dejar hasta acá. ¿Qué está pasando? ¿Realmente sí será droga de la buena? ¿O droga de la que es buena pero que es mala? Parece que... algo me dice que Bakshi va a hacer uso de eso. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por el momento. Ya veremos qué más pasa con el estado de Bakshi, porque recuerden que está herido y se está desangrando. Si no se atiende pronto, nos vamos a quedar sin macho. Y esperemos que eso no suceda, ¿verdad? Bueno, pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.